Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a este acto que organizan la Fundación Transición Española, cuyo presidente Rafael Arias Salgado es además uno de nuestros ponentes de hoy, el colectivo Fernando de los Ríos, la Fundación Civitas y el Club Tocqueville. Cuánto nombre ilustre, ¿no? Fernando de los Ríos, Tocqueville. Bueno, tengo que comenzar agradeciendo la presencia de todos ustedes, la hospitalidad de la Fundación Universitaria Española, que hoy nos acoge, y el trabajo de Pablo Zavala, director de la Fundación Transición Española, que ha sido el principal artífice de este evento. Y, como no, pues agradezco personalmente que me hayan distinguido otorgándome el papel de moderador en esta conversación, lo que será muy sencillo de hacer, porque estos tres señores son muy moderados y les tengo demasiado respeto como para hacer poco más que escucharlos y aprender de ellos, ¿no? De los moderadores, como de los árbitros de fútbol, se espera que se hagan notar lo menos posible. O sea que ahí yo me atendré. Bueno, aunque para ustedes ninguno de ellos necesita mucha presentación, puesto que esto se va a poder ver por internet y a lo mejor tendremos suerte y lo ve alguien que tenga menos de 40 años, pues recuerdo que Rafael Arias Salgado fue uno de los artífices de la transición como ministro de Adolfo Suárez y de Leopoldo Calvo Sotelo, y también secretario general de la Unión de Centro Democrática, y posteriormente volvió al gobierno con el presidente Aznar. Virgilio Zapatero, profesor universitario antes y después que político, colaboró durante la transición con Gregorio Peces Barba en la dirección del Grupo Parlamentario Socialista, fue miembro de la Comisión Constitucional y más tarde ministro de Relaciones con las Cortes en el gobierno de Felipe González. Y Emilio Lamo de Espinosa es uno de los sociólogos, intelectuales y divulgadores más prestigiosos y yo diría que más influyentes de nuestro país. Su paso por la política activa fue efímero, aunque tuvo tiempo para redactar junto a Alfredo Pérez Rubalcaba la primera ley de universidades de nuestra democracia. Su biografía está ligada a numerosas instituciones de primer nivel, singularmente el Instituto Elcano, del que fue fundador, director y presidente. Y añadiré que muchos políticos y politólogos de ideologías distintas se consideran legítimamente deudores de su pensamiento. El título de esta sesión contiene todo un desafío: la ruptura del pacto constitucional y el fracaso de la política. Lo que suscita tres preguntas inmediatas, si las referimos específicamente a la España actual. Primero, ¿está roto o en trance de romperse el pacto constitucional? Segundo, ¿asistimos realmente a un fracaso de la política como instrumento de gestión del interés público? Y en el caso de que las dos primeras respuestas fueran afirmativas, ¿existe una relación causa-efecto entre ambas dos cosas? Nada menos. Bueno, pues para responder a esas y otras cuestiones, cada uno de los ponentes hará una exposición inicial, después conversarán entre ellos y finalmente responderán a las preguntas que ustedes deseen formular. Nuestro objetivo es terminar sí o sí a las 9 de la noche. Y sin más, cedo la palabra a Rafael Arias Salgado para que abra el coloquio. Vale, buenas tardes. Me propongo hablar del pacto constitucional y de su ruptura, que creo que en breve síntesis es la mejor manera de describir la situación que vivimos desde una perspectiva fundamentalmente jurídico-constitucional. El pacto constitucional nace en gran medida de una mentalidad de unas generaciones que nos dedicamos a la política. Teníamos en el fondo la idea de no repetir la historia de España. La historia constitucional de España es una historia de contrastes, de planteamientos estrictamente partidistas, y con la excepción, si se quiere, de la Constitución de 1800, de la Constitución canovista, es decir, todas fueron constituciones de partido. Y por tanto, llegamos a la política con la idea de hacer una Constitución que sirviera para todos. Y esta es la premisa mayor. Con ese trasfondo se inicia el proceso político con una ley de amnistía que decreta, por así decirlo, el perdón de todo tipo de delincuencia política. Todo tipo de delincuencia política, incluidos terroristas con delitos de sangre. Y salvo un pequeño incidente con la Unión Militar Democrática, que finalmente se resolvió de manera aceptable también, pues
la ley de amnistía sentó las bases de un proceso político perfectamente pacificado y, por tanto, muy abierto a la capacidad de negociación de las partes actuantes. La Constitución se hizo mediante acuerdo de los dos grandes partidos. Acuerdo inicial, proceso que se inicia en la cena de José Luis, de la que ya he hablado en otras ocasiones, y que continúa después en un diálogo permanente entre Fernando Abril y Alfonso Guerra, asesorados Alfonso Guerra por Gregorio Peces Barba principalmente y Fernando Abril por José Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros. Y así se teje un pacto inicialmente bilateral con el propósito inmediato de, llegado a un principio de acuerdo, se trataría de integrar a los partidos que llamábamos entonces de nacionalistas periféricos, es decir, principalmente el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco y, por supuesto, además el Partido Socialista se encargaría de convencer al Partido Comunista. De todas maneras, quiero decir que la influencia de Suárez sobre Santiago Carrillo era muy grande y Carrillo siempre estuvo predispuesto a aceptar los planteamientos que le trasladaba Alfonso Suárez. Bueno, esta forma de acuerdo se traslada a los estatutos de autonomía. Estatutos de autonomía iniciales, previstos directamente por la Constitución, de País Vasco, Cataluña y Galicia. Y aquí voy a poner un ejemplo de lo que supone un momento de ruptura, digamos, del proceso de acuerdo entre Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista, un momento de ruptura como consecuencia de la intervención, fundamentalmente de la intervención de Adolfo Suárez en las elecciones generales de 1979. Eso produce un enorme enfado en el Partido Socialista y hay una inicial ruptura de relaciones. Hasta tal punto hay, digamos, una fractura, digamos que es una fractura formal, que el Estatuto Vasco, que es el primero que entra en el Congreso de los Diputados, no se debate en primera instancia en el Congreso de los Diputados, sino en la Moncloa. Y allí se llega a un acuerdo entre el Gobierno y Unión de Centro Democrático y el Partido Nacionalista Vasco. Y va prácticamente cerrado. El último día, y cuando nos despedimos, estuvo allí el propio Adolfo Suárez, nos dice a José Pedro Pérez Llorca y a mí, nos dice, aceptar el mayor número posible de las enmiendas que presente el Partido Socialista. Esa es la actitud de fondo, ¿no? Es una anécdota, pero es enormemente significativa porque puede aplicarse al conjunto del proceso político. Bien, esos estatutos fueron manifiesto de cómo se puede llegar a un acuerdo en temas nada fáciles, porque cada partido tenía que luchar, por así decirlo, tenía que confrontarse con sus propios catalanes, con sus propios gallegos y con sus propios vascos. Y, por tanto, en ningún momento ese proceso fue fácil. Al final, el entendimiento entre Fernando Abril y Alfonso Guerra funcionó y salieron adelante los estatutos de autonomía pues de una manera muy aceptable y muy razonable. A partir de ese momento, el proceso autonómico, digamos, se descontrola. Hay una razón jurídico-formal. La Constitución no concede ninguna competencia al Gobierno en la dirección del proceso autonómico. Bueno, no tiene ninguna competencia. Son procedimientos de elaboración de estatutos, de aprobación de estatutos que van de abajo arriba. Empiezan en los ayuntamientos y en las diputaciones provinciales, especialmente por los que van por el 151. Entonces, en esa situación, partidos muy recientes con un control relativo sobre sus organizaciones territoriales, pues evidentemente no se tiene un control claro del proceso autonómico a través de este procedimiento que está previsto en la Constitución. El Gobierno no tiene competencia y, como digo, tiene una solo, que es la obligación de convocar el referéndum. En los procesos por el artículo 151 son dos, referéndum de ratificación de la iniciativa y referéndum de aprobación del texto. Son dos referendos. Y en esos dos referendos el Gobierno tiene la obligación de convocarlos y no tiene ninguna competencia directa más que a través de su propio partido, pero como Gobierno no tiene ninguna competencia directa que pueda derivar de la Constitución. Eso al final
genera un cierto desorden autonómico. Bien, ese desorden autonómico, al final, tanto el Partido Socialista como Adolfo Suárez y Unión de Centro Democrático, ese desorden, evidentemente, hay que encauzarlo. Por múltiples razones, al final se logra un acuerdo de encauzamiento. Y se hace a través de un tercero. Se nombra una comisión de expertos presidida por García de Enterría, que nos dice exactamente, nos traza el marco jurídico a través del cual hay que continuar un proceso autonómico sobre el cual ninguno de los partidos tenía una idea clara, especialmente desde el punto de vista de los procedimientos, es decir, que evidentemente se descontrolaba. Bueno, ese desorden autonómico se arregla a través del acuerdo entre el Gobierno, Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista, y se hace el pacto que dirige desde el punto de vista jurídico el profesor García de Enterría y su equipo de cátedra. Y finalmente se ordena el proceso autonómico. A partir de ese momento se terminaron los referendos de iniciativa autonómica, se hicieron unas leyes orgánicas especiales para resolver los procesos estatutarios más avanzados, que eran Canarias y Valencia principalmente, y con eso se puso fin sobre todo a un proceso que resulta incontrolable. Porque en el momento en que se realizan los pactos, había 8 regiones que pretendían ir por la vía del artículo 151. Eso significaba que en el plazo de 24 meses había que celebrar en España 16 referendos. Un referéndum para ratificar la iniciativa de los ayuntamientos y diputaciones y un referéndum de aprobación del texto estatutario. Bueno, hay un acuerdo, se hizo el acuerdo, se encaudó el proceso autonómico y a partir de ese momento ha sido permanentemente de acuerdos entre el Partido Socialista y Unión de Centro Democrático primero y el Partido Popular después. Bueno, toda la política de transferencias se ha hecho a lo largo de los años por consenso entre el Partido Socialista y el Partido de Centro Derecha gobernante. También, esta sería la parte fundamental del proceso político, porque es la que más condicionaba la actuación del Gobierno y la propia actuación de la oposición. Hubo también gran consenso, con algunos matices de discrepancia, en la política exterior. Esto formaba parte no expresada del consenso entre Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista. Había dos grandes ejes de la política exterior. No hubo muchos problemas con el norte de África, con Marruecos y la relación en lo que afecta al Sáhara, puesto que España mantuvo siempre, y los gobiernos sucesivos lo hicieron, mantuvieron siempre la posición derivada de las resoluciones de Naciones Unidas. En los dos grandes ejes de la política exterior, aparte de la del norte de África, europeísmo y atlantismo, pues hubo matices, pero en ningún momento hubo discrepancias graves. Yo puedo contar, digamos, el paso del Partido Popular desde un planteamiento intergubernamental a un planteamiento de integración. Planteamiento de integración que después asume el presidente Aznar y se lleva a cabo, digamos, en toda su actividad europea. Y de ahí viene la integración en primera fase y con el grupo de cabeza en el euro, y de ahí viene la aportación que hizo el gobierno de Aznar a la configuración del tercer pilar de la Unión Europea. Y al mismo tiempo, pues con matices, Aznar pone en marcha una dimensión atlántica de la política exterior de España, pensando fundamentalmente, digamos, en el mundo iberoamericano, cosa que tampoco descuidó Felipe González ni el Partido Socialista. Pero, digamos, por poner matices diferenciales, en el fondo es una cuestión de énfasis. Es una cuestión de énfasis. Los dos grandes ejes de una política exterior, europeísmo y atlantismo, estuvieron presentes en todos los gobiernos de la transición y de la post-transición. Bien. Esto es muy sintéticamente, hay muchas cosas que me dejo en el tintero, cuándo y cómo se rompe el proceso y cuándo y cómo se rompe, por tanto, el pacto constitucional. Hay un teórico, digamos, de nivel intelectual, no precisamente
digamos, de grandes vuelos, que es Rodríguez Zapatero. Zapatero formula la teoría de que la única manera de mantener permanentemente el poder es hacer un bloque. La teoría de los bloques aparece en Rodríguez Zapatero. Vamos a hacer un bloque, yo, Partido Socialista, me alío con todo lo que tengo a mi izquierda, me alío con los nacionalismos vasco y catalán y con todo lo que pueda surgir a mi izquierda. Hago un bloque y con eso gobierno. Viene la crisis financiera, Zapatero pierde las elecciones y naturalmente ese planteamiento queda, digamos, apartado. Pero Sánchez lo recoge. Y aquí es cuando ya aparecen en la vida política activa de España, aparecen los bloques. Sánchez constituye un bloque que es el bloque gobernante, y eso genera una dinámica política y una dinámica institucional singular. Porque el bloque necesariamente necesita controlar las instituciones. Y de aquí viene otra etapa. El bloque se plantea, a través del señor Sánchez, presidente del gobierno, se plantea el control de las instituciones. Y hay muchas, se pueden relacionar muchas, pero no tengo tiempo. Pero sí quiero hablar de dos fundamentales, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado, cuyo protagonismo hoy es evidente. El Tribunal Constitucional, se rompe el consenso. Es la primera vez que un exministro recién cesado pasa a miembro del Tribunal Constitucional. Y es la primera vez que una directora general del Ministerio de la Presidencia del Gobierno pasa a ser miembro del Tribunal Constitucional. Eso es la ruptura de un consenso. Porque es verdad que el Gobierno tiene discrecionalidad para nombrar a dos miembros del Tribunal Constitucional, pero en lo que yo conozco, siempre se habló con el otro partido, digamos, la propuesta que pensaba hacer el Gobierno. Siempre se habló. De tal manera que hubiera, si no un pleno acuerdo, por lo menos aceptación y dejar fuera de discusión la categoría personal o las características personales o profesionales de los candidatos a ser parte del Tribunal Constitucional. En fin, es un órgano lo suficientemente importante como para ser determinante de una crisis institucional. Y yo creo que es una de las manifestaciones de ruptura del pacto constitucional. Y la otra no voy a insistir mucho. ¿Cómo está actuando hoy, en estos momentos, la Fiscalía General del Estado? Pues creo que ante la sucesión de actos que está realizando, pues sobran las palabras y sobran los juicios de valor. Bueno, yo creo que la teoría de Zapatero y la puesta en práctica de la teoría de Zapatero por parte de Sánchez implican una ruptura del pacto constitucional. Y además ha puesto en marcha una dinámica de bloques que va a hacer muy difícil el funcionamiento correcto de las instituciones. Nosotros tenemos una constitución muy neutra. Es una constitución que funciona muy bien o puede funcionar muy bien con altos grados de acuerdo, digamos, en todo lo que afecta al terreno de las instituciones y a sus derivadas. Cuando falla o se elimina esa posibilidad de acuerdo en el terreno institucional, la división en bloques de la vida política española hará funcionar mal las instituciones. Y hoy lo podemos estar percibiendo, lo podemos ya percibir, la deficiencia en el funcionamiento institucional como consecuencia de una estrategia de bloques que, sinceramente, mi generación creía haber superado a partir del año 1977. Creíamos que habíamos acabado con los bloques. Creíamos que habíamos acabado con un nivel de enfrentamiento aparentemente solo ideológico, pero mucho más incisivo y mucho más agudo. Creíamos que habíamos acabado con eso hasta que llegan dos genios de la política que se llaman Zapatero y Sánchez y nos embarcan en un proceso de ruptura constitucional. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Rafael. Escuchamos a continuación, has dejado un montón de preguntas sobre... Sí. Escuchamos a Virgilio Zapatero, continúa. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a los convocantes por haberme invitado
Decía que muchas gracias a los convocantes por haberme invitado a participar en esta mesa redonda en la que me encuentro con otros tres amigos, amigos de hace mucho tiempo, y por lo tanto las posibilidades de diferencias entre las posiciones de nosotros son escasas, o sea, al margen las apreciaciones sobre que ha hecho ahora mismo Rafael sobre algunas personas que a lo mejor podríamos matizar, no lo sé, pero en todo caso el fondo de la cuestión yo creo que estaríamos de acuerdo. Cuando se me dijo que participar en esta mesa redonda, pues estuve pensando realmente qué es lo que podía decir yo al respecto, porque el título es provocador. La ruptura del pacto constitucional y sus consecuencias, dos puntos, el fracaso de la política. Y me he escrito un poco, no se preocupe, no, me limitaré al tiempo, pero he escrito unas ideas en las que no estoy totalmente de acuerdo con lo que digo, pero creo que por lo menos pueden provocar que alguien me diga, me convenza de lo contrario. O sea, tengo la esperanza, por lo tanto, de que me demuestre alguno que no es así como yo creo que está la situación en la que estamos. La había titulado y la titulo que o cambiamos esta política o cambiamos esta Constitución, porque ambas son incompatibles. Esta forma de hacer política y esta Constitución no casan. Hemos dejado atrás en España la política ordinaria para entrar de lleno en lo que se denomina momento constitucional de una sociedad. Y se entiende por momento constitucional de una sociedad ese periodo en la que una sociedad, la agenda de una sociedad deja de estar fundamentalmente tratando sobre temas de políticas sustantivas como puede ser la vivienda, la sanidad, la educación, las obras públicas, etcétera, para centrar el debate en cuestiones que afectan a la estabilidad y al cambio del propio orden constitucional. Lo que ocurrió la pasada legislatura con los indultos, la reforma, la eliminación del delito de la sedición, la reforma de la corrupción, lo que acaba de ocurrir en esta legislatura que ha empezado con la amnistía, esa ley de amnistía, que le recuerdo que en el Congreso oí decir a un portavoz relevante que significaba el fin del régimen del 78, esa ley de amnistía. Digo que con esa ley de amnistía, y si de verdad empieza la legislatura, como nos dicen ahora, después de un año, y se aplica esos acuerdos que se hicieron con Junts, con el PNV, con Esquerra Republicana, etcétera, pues yo creo que es un buen indicio de que vivimos en España uno de esos momentos constitucionales de los que habla Bruce Ackerman. No se trata, por supuesto, de que unos partidos hayan planteado la reforma de la Constitución. Si lo hicieran, están en su derecho. Y además creo que nos vendría bien que lo plantearan, porque sería la única forma de discutirlo, debatirlo, y sería la única forma de dar la voz al pueblo para que se pronuncie sobre la necesidad de reformar o no esta Constitución y en qué sentido conviene reformarla. Pero no plantean la reforma, plantean algo que es mucho más delicado, y es que aprovechándose de la menesterosidad parlamentaria del Gobierno, pues lo que se busca ahora no es cambiar el texto de la Constitución, sino el significado de los términos de la misma Constitución, el significado de las normas que figuran en la propia Constitución. Y ello a través de ingenierías interpretativas y de hechos consumados, que posiblemente un tribunal constitucional como el que tenemos sea incapaz de detener. Y este es el primer dato, a mi modo de tener en cuenta, que es que se nos quiere conducir mudos al auténtico soberano, que es el pueblo español. Se nos quiere conducir a una profunda mutación constitucional. No a una reforma constitucional, sino a una mutación constitucional. Mutaciones constitucionales las se hacen todos los días, eso no es ningún problema y demuestra la vitalidad de nuestra Constitución. La interpreta el Tribunal Constitucional permanentemente, el significado de cada una de las palabras y las adapta a la normatividad, a la normalidad. Y el Tribunal Constitucional,
ha conseguido en estos 40 y tantos años, adaptándose al cambio de los tiempos, ha conseguido que esta sea una constitución viva. Es una constitución que en 40 años, 45 años, ha podido normar el funcionamiento de la vida, pública. Pero el problema con las mutaciones constitucionales es que hay mutaciones constitucionales legítimas, como las que hace normalmente pues el gobierno aprobando leyes, decretos, el parlamento aprobando leyes, o el tribunal constitucional adaptando la interpretación de la constitución a la realidad cambiante de este país. Yo recuerdo cuando discutíamos el artículo 15 de la constitución, lo que discutíamos es si era posible o no era posible el aborto, por ejemplo. Yo no me imagino que hubiéramos pensado los constituyentes si entonces nos hubieran dicho que lo que estábamos aprobando iba a permitir, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Bueno, pues lo que ha hecho sencillamente el Tribunal Constitucional es ir adaptando la interpretación de la Constitución a los cambios sociales, al cambio de mentalidad de nuestro país. Y esa es una mutación legítima. Pero hay, desde luego, mutaciones que no son legítimas, a mi modo de ver. Son mutaciones que afectan a la estructura, las que se consiguen, por ejemplo, con engaños. O las que son mutaciones que afectan a la estructura del texto constitucional, a la estructura del Estado. Esas son mutaciones que no están a disposición de una mayoría, que no están a disposición de un gobierno, que no están a disposición ni siquiera del Tribunal Constitucional, porque son mutaciones que solamente el pueblo soberano, artículo primero de la Constitución, lo puede hacer. Y esto es lo que está ocurriendo. Yo creo que el instrumento de la mutación tiene algunos límites y estos se superan, y cuando se superan es una mutación legítima. Ningún tribunal constitucional podría avalar una mutación que se base en el engaño manifiesto a la nación, como ha sido la tramitación de la ley de amnistía, o que por vía de interpretación jurisprudencial se permita la mutación de un Estado autonómico a un Estado confederal, por ejemplo. O que por vía de una interpretación constitucional donde se dice que no son posibles los referéndums que afecten a todos los españoles, lleguemos en su caso a una interpretación donde se nos diga que son posibles los referéndums. Es decir, hay mutaciones legítimas, que es las que hace ordinariamente el Tribunal Constitucional, y hay mutaciones ilegítimas que solamente las puede hacer el pueblo español. El cambio profundo de una Constitución, del que afecta a la estructura del Estado y a los elementos básicos de la Constitución, no está a disposición, no puede estar a disposición de una mayoría, de un gobierno, ni siquiera de un Tribunal Constitucional, porque el señor de la Constitución no es el Tribunal Constitucional, el señor de la Constitución es el pueblo español. Y aquí se nos quiere dejar mudos para hacer cambios sin consultar a los españoles, y eso sí que es ya muy delicado. Yo creo que este es el primer dato a tener en cuenta, y es que se nos quiere hacer pasar, en lugar de por una reforma de la Constitución, que se necesita hacer, en mi modesta opinión, se necesita hacer una reforma, pero en lugar de hacer una reforma nos quieren hacer pasar por una mutación constitucional que yo creo que no es de recibo. El eventual éxito de esta operación no previene, a mi modo de ver, de que haya crecido el número de partidos independentistas o de que haya incrementado el protagonismo adquirido en la vida parlamentaria por quienes hasta hace poco intentaban impedir la democracia en España a tiros, o quien hace menos tiempo desencadenaron el proceso de sedición más fuerte que ha tenido en nuestro país. No, yo creo que ese no es un problema, pero no es lo más grave, porque en estos 45 años de vida constitucional ni se ha quedado claro que ningún partido, ninguna minoría, ni individualmente ni colectivamente son capaces de derrumbar el orden constitucional. Sí, una condición, sí, las fuerzas sistémicas que constituyen los pilares de la Constitución mantienen el acuerdo sobre los aspectos básicos de la misma. Es decir,
si no hay una ruptura de los consensos básicos entre los dos partidos sistémicos que en este país son, hoy por hoy, el PSOE y el Partido Popular, en el orden que queramos según las distintas convocatorias electorales. Porque un orden constitucional no puede quebrarse si las fuerzas fundamentales, los partidos fundamentales o fundantes fundacionales de ese orden constitucional se mantienen unidos, si siguen creyendo en la legitimidad y en la justicia de las reglas de juego y si están dispuestos a hacer los sacrificios que sean necesarios para mantenerlo, ese orden constitucional, y para reformarlo en el caso necesario. Y yo creo que lo que nos ha pasado es que tras la desaparición de la UCD, la dimisión constitucional del PC, la desaparición de otros partidos menores que estuvieron en el pacto constitucional, hoy en día estas fuerzas sistémicas solo pueden ser el PSOE y el PP actuando como equipo de mantenimiento del orden constitucional. Y si estas rechazan ese constituent rol que les corresponde, pues esta Constitución muy pronto va a quedar gripada. Porque esta Constitución no puede funcionar si no es a base de acuerdos. Está diseñada así para el acuerdo. Es decir, no se pueden sacar, las leyes orgánicas necesitan mayoría absoluta, los estatutos, procedimientos reforzados, las elecciones de los distintos órganos constitucionales necesitan supermayorías, la propia reforma constitucional es un procedimiento tan agravado que solamente el consenso y el acuerdo de los dos grandes partidos lo pueden permitir. Es decir, que esto es lo que quiso el constituyente, el acuerdo entre los partidos fundacionales de este orden constitucional. Esto es lo que quiso el constituyente y es lo que parecen haber olvidado los dos partidos, no solamente uno, los dos partidos. Porque yo creo que más allá de la apelación diaria al respeto a la Constitución, siempre se nos dice todo se hará en el marco de la Constitución, yo creo que ha sido el abandono por ambos partidos de ese constituent role lo que nos ha llevado al presente momento constitucional. El PP no ha cumplido con su función constituyente al haber paralizado la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Primero a través del juego duro constitucional, después situándose fuera de juego y negándose a negociar. Esto se puede, tiene muchas explicaciones y se podrá explicar, pero no se puede justificar bajo ningún concepto. Y en ese sentido, el Partido Popular también se ha puesto fuera de juego desde hace 5 años con un órgano capital que debería haberse hecho. Y la responsabilidad primera de esto son los presidentes del Congreso y del Senado que no lo ponen en orden del día cada sesión desde hace 5 años. Pero miran para otro lado, como si no fuera con ellos esta situación, cuando son ellos los responsables del orden de las propias cámaras y las cámaras están obligadas. Pero dicen, no hay acuerdo y no lo ponemos en el orden del día. Póngalo en el orden del día y si no, usted será el primer responsable. Por lo tanto, primero el PP. Pero el PSOE también ha abandonado su función constituyente al pactar con minorías de constituyentes temas tan graves como la ley de amnistía, como haber negociado con un partido, no se sabe que hayan llegado a acuerdo, pero hablar con un partido independentista la posibilidad de un referéndum de autodeterminación, no haber puesto pies en parada desde el primer momento con el tema del reconocimiento de la nación vasca y la nación catalana o la cesión del 100% de los tributos recaudados en Cataluña o la condonación de la deuda, etcétera, etcétera. Todo este programa exigiría una previa reforma constitucional, no una mutación constitucional, una reforma constitucional. Y nada de esto puede llevarse, como les digo, por la vía de una falaz mutación, porque no se trata aquí de diferentes políticas en materia de salud, de vivienda o educación. Aquí estamos hablando del mantenimiento o del cambio de la estructura del Estado y de las reglas básicas de juego. Y en este punto, ni la mayoría, ni la actual, ni la próxima, ni ninguna, ni la mayoría, ni el propio tribunal son dueños de la Constitución. El único legitimado para decidirlo somos los ciudadanos, es decir, la nación, a través de su reforma.
No ha fallado, pues, a mi modo de ver, la Constitución. Creo que han fallado los partidos que, con distintos grados de responsabilidad, han olvidado su responsabilidad de mantener, ajustar y también reformar conjuntamente la maquinaria constitucional. Y si ambos partidos no corrigen el rumbo, al final de esta legislatura la Constitución puede sufrir un fallo multiorgánico de difícil solución. Por eso mi conclusión es que o se cambia esta forma de hacer política, los dos grandes partidos, o sencillamente esta Constitución no tiene futuro. Y se reformará o no, pero en todo caso quedará como papel mojado, porque esta Constitución solo puede, esta cosa, otra a lo mejor funcionaría de otra forma, pero esta que hicimos hace 45 años solo puede funcionar sobre la base de los acuerdos básicos entre los partidos que estuvimos en el pacto constitucional. Si no, esta Constitución no sirve. Nada más. Bueno, pues sí, Rafael había dejado cuestiones importantes sobre la mesa, Virgilio nos ha quedado corto. Emilio, tu turno. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. ¿Se oye? Sí, se me escucha, sí. Es un placer estar aquí en tan buena compañía, amigos, viejos roqueros. No sé si los viejos pueden ser muy roqueros, pero en fin, vamos a intentarlo. Y quisiera comenzar con algún comentario sobre la transición para avanzar rápidamente hasta el presente. Digamos, el tema central es la idea del fracaso de la política, que es el título de la reunión de hoy, ¿no? Si examinamos la transición, yo creo que fue el resultado de un posicionamiento singular de toda la sociedad española. Y cuando digo toda la sociedad, digo mayores y jóvenes, centro y periferia, derecha e izquierda, todos ellos, que de pronto decidimos dos cosas. Uno, mirar hacia adelante y no hacia atrás. Y dos, mirar hacia afuera y no hacia adentro. Cuando digo mirar hacia adelante, ¿qué quiero decir? Resolver los problemas de nuestros hijos y de nuestros nietos y no las querellas de nuestros padres y de nuestros abuelos. Echarlas al olvido, como decía Santos Juliá en algunos textos magníficos. Preocupémonos del futuro. Es lo que en el fondo los padres hacemos, preocuparnos del futuro de nuestros hijos y no tanto de las querellas de nuestros abuelos. Por cierto, justo lo contrario de lo que estamos haciendo hoy, pues creo que el endeudamiento es resolver nuestros problemas con cargo a los esfuerzos futuros de nuestros hijos y de nuestros nietos. Este es el primer posicionamiento. El segundo es mirar hacia afuera y no hacia adentro. Dejar de preguntarnos si somos galgos o podencos, cuántas naciones, cuántos pueblos. No, no. Miremos hacia afuera, miremos hacia Europa, europeicemos España. Esta es una de las ideas claves. Siempre se ha citado a Ortega, España es el problema, Europa la solución. Es verdad. Resolvamos los problemas de los españoles europeizándonos, transformándonos en otra sociedad europea más. Estas eran el posicionamiento básico que movilizó a la sociedad española en el periodo de la transición, ¿no? Y el resultado fue un éxito que se recuerda por toda la población española en este momento de gran crisis política, lo acabamos de hablar, con enorme nostalgia. Doy un dato de un sondeo de opinión de no hace mucho, en el que indagaba justamente cómo los españoles perciben la transición política, y dice así, la pregunta es: ¿España necesita en estos momentos volver al espíritu de pacto de los años de transición para hacer frente con éxito a los problemas actuales? Tenemos que volver a los pactos de la transición. De acuerdo, 86%. En pocas ocasiones se tienen estas mayorías tan rotundas. El 86% de los españoles ven con nostalgia lo que fueron el espíritu de pactos de la transición. Esto se rompió y podemos ponerle fecha a esa ruptura. Aquí lo vemos en el año 2004 exactamente. Este es un gráfico que representa, está sacado de las páginas de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas. De hecho, el gráfico estaba en la página web del CIS, ahora lo han cancelado, como se dice ahora, porque no es políticamente correcto, como veremos. Y lo que pone de manifiesto es el grado de confianza de los españoles en lo que el CIS llama el sistema gobierno-oposición, es decir, en la política.
grado de confianza de los españoles en la política, y lo que vemos es que era muy alto entre el 50 y el 60% desde el comienzo, año 86-87, hasta una fecha mítica, que es cuando se quiebra y cuando comienza el fracaso de la política, que es el 2004. En el 2004 pasan muchas cosas, como bien sabemos, pasa la guerra de Irak, el Prestige, los atentados. Tiene entonces, como consecuencia de las elecciones, una subida importante ese grado de legitimidad, y a partir de ese momento empieza a caer y tiene la forma casi de un enfermo terminal. Rebota un poquito al final y se estabiliza, pero como veremos, inmediatamente sigue extremadamente baja. Esto es importante por dos razones. La primera es que podemos datar técnicamente, empíricamente, en el 2004, el momento en el que comienza el fracaso de la política y el deterioro de la credibilidad política y de la legitimidad política en España. Es decir, con el primer gobierno de Zapatero y con todo lo que ese gobierno conlleva. Esto no es discutible, está, insisto, en los datos. Es decir, segundo, me parece muy importante, esta crisis política se desata mucho antes de la crisis económica de la Gran Recesión. De modo que no es la economía, es la política. Se dice, bueno, no es la economía, no ha sido la economía. La crisis es una crisis política. La economía, como veremos, la matiza, la empuja, la mueve, pero es la crisis política lo que estamos observando. Segundo tema, ¿cuál es la causa de esa crisis política? Pues vayamos a un segundo, esto no responde, ahora. Segundo gráfico, también sacado de los barómetros del CIS, que nos da la dinámica de los tres principales problemas, luego volveré sobre ellos, de los tres principales problemas que tiene España. El paro, que es la línea naranja de arriba, el paro, el desempleo. La línea gris es los problemas de índole económica en general y, finalmente, los políticos, los partidos políticos, la política, la falta de consenso, es decir, los problemas políticos. Bueno, como vemos, el problema fundamental ha sido siempre el desempleo, desciende a comienzos del siglo, vuelve a subir notablemente como consecuencia de la Gran Recesión, es indiscutible. Pero lo que es significativo es cómo se desata la línea amarilla, los problemas políticos, la falta de consenso de los políticos a partir del 2008, 2009, 2010 y finalmente ya a partir del 2019. De modo que en este momento, y lo vamos a ver inmediatamente, para los españoles los problemas políticos son más importantes que el desempleo, son más importantes los problemas económicos, lo cual no deja de ser francamente singular. Esto lo vemos en este... Otro, eso no funciona, pero esto sí, ya está. Estos son datos del barómetro del CIS del mes de marzo, por lo tanto hace bien poco, pero esta mañana he estado comprobándolos con los datos del último barómetro del mes de mayo y no han cambiado. Esta es la respuesta espontánea de los españoles a los principales problemas de España hoy. ¿Cuál es el primero? El gobierno y partidos políticos concretos. El gobierno y ese es el principal problema que los españoles detectan hoy. El segundo problema es la crisis económica. El tercero, ¿cuál es? El mal comportamiento de los políticos. Tercero. El cuarto, ¿cuál es? El paro. ¿Cuál es el quinto? Lo que hacen los partidos políticos. ¿Cuál es el sexto? La corrupción y el fraude. ¿Cuál es el séptimo? Los problemas políticos en general. Más adelante tenemos la falta de acuerdo, unidad y de colaboración. Podía seguir. Entre los 10 principales problemas que los españoles detectan en España, más de la mitad son los políticos, los partidos políticos, la falta de consenso entre ellos, etcétera, etcétera. Resultado francamente paradójico, porque quienes tienen que resolver los principales problemas de España resultan ser ellos el principal problema de España. Y en esas estamos, en esa tesitura. Ese malestar afecta tanto al gobierno como a la oposición, desgraciadamente, y aquí lo vemos en este otro dato. Poca o ninguna confianza en el presidente del gobierno, en Pedro Sánchez, donde lo tengo aquí, poca o ninguna confianza en el presidente del gobierno, 70%. Poca o ninguna confianza en el jefe de la oposición, 74%. Estos son los datos y estos se vienen repitiendo barómetro tras barómetro. Estamos, por tanto, ante un proceso de deslegitimación de la política enorme, ¿no? Podría contextualizar esto, sondeos de Metroscopia reciente que nos ofrecen una opinión demoledora sobre los políticos. No le prestan atención a lo que preocupa a los ciudadanos, 87%. Carecen de ideas claras para solucionar nuestros problemas, 84%. No tienen vocación de servicio público, 81%. No tienen la experiencia necesaria, 79%. No actúan de forma honesta, 75%.
es deplorable. La imagen no podía ser peor, ¿no? Hace algunos meses el expresidente Felipe González decía que se encontraba en orfandad representativa, no se sentía representado por nadie. Bueno, pues el 50%, exactamente el 47% de los españoles está con Felipe González. No tienen simpatía por ninguno de los partidos políticos a los que se les ofrece ninguna de las ofertas. 47% por ello. El no nos representan, aquel eslogan que aflora con la Revolución de Mayo, en la Puerta del Sol, etc. El no nos representan se ha generalizado. La mayor parte de los españoles no se sienten bien representados. Bien, podríamos culpar de esto a los propios ciudadanos. Hay quien dice, no, al fin y al cabo son ellos los que votan. La política está polarizada, la política es una política de confrontación, son los ciudadanos los que votan. No es verdad. Cuando nos vamos a ver la autoubicación ideológica de los españoles en el largo periodo desde el 96 hasta el año 2020, lo que vemos es una enorme estabilidad con la moda, estamos la izquierda a la izquierda, la derecha en el 9-10, la derecha del todo, son no saben o contesta. Como vemos, es una normal, una distribución normal, con la moda, el valor más frecuente que se sitúa en el 4-5, 4-6, 4-8, y así lleva 40 años. No ha cambiado sustancialmente. Por lo tanto, se ha mantenido. De modo que podríamos decir que nos encontramos ante políticos polarizados y radicalizados que administran ciudadanos que no lo acaban de estar. Y es verdad, no lo han estado, pero empiezan a estarlo. Y eso es lo que más me preocupa, y voy con los últimos gráficos, ¿no? Esta es la evolución de las posiciones, del autoposicionamiento ideológico de los españoles entre el 2000 y el 2024. La izquierda es el 1, el 2, el 3, el 4, el centro-izquierda, el 5, 6, el centro, 7, 8, centro-derecha, derecha, 9, 9 y 10. Pues bien, si analizamos los datos, ¿qué es lo que vemos? Vemos primero que la abstención se hunde 22 puntos. La abstención se hunde, el no sabe, no contesta, que era enorme, se reduce en nada menos que 22 puntos. Es decir, los ciudadanos están siendo politizados e incorporados al debate de un modo masivo. De modo que están participando, cosa que antes no hacía. Eso puede ser bueno si se participa razonablemente y no tiene por qué ser negativo. Segundo, se mantiene la posición del centro, el 5-6, 32%. Aproximadamente un tercio de los ciudadanos españoles se posicionan en el centro. E incluso ese centro ha crecido poco, pero ha crecido 3,5 puntos. Crece también el centro-derecha, las posiciones 7-8, en 3,3 puntos. Por tanto, crece el centro, crece el centro-derecha. Se hunde el centro-izquierda, esto es muy importante, se hunde el centro-izquierda en más de 4 puntos. Se hunde en más de 4,1 puntos el centro-izquierda. Las posiciones 3-4, que estaba el 24%, pasa a ser el 19%. ¿Y qué es lo que ocurre? Crece desmesuradamente en más de 12 puntos la extrema izquierda. Las posiciones 1 o 2, que eran un 5,5 en el año 99, a finales de siglo, en el 2024 son ya nada menos que el 17,8%. Un reflejo, sin duda alguna, de la radicalización del socialismo, que está pasando claramente de socialdemócrata a otra cosa. Sánchez presume, Pedro Sánchez, de haber absorbido a la extrema izquierda. Lo que ha ocurrido es que la extrema izquierda ha absorbido el PSOE. Esta es la realidad y esto es lo que ponen de manifiesto estos datos. El proceso ha sido el contrario. Él creía que iba a incorporarlos y a fagocitarlos, pero ha sido fagocitado por la extrema izquierda. Finalmente, la extrema derecha también ha crecido. Ha crecido de modo significativamente, ha crecido 7 puntos, pero mucho menos de lo que ha crecido la extrema izquierda. Si nos fijamos finalmente, en un gráfico izquierda-derecha, es una distribución muy curiosa. No es una bimodal, que sería lo preocupante, con una moda en la izquierda y otra moda en la derecha. Es una especie de W con tres modas, una moda en el extremo izquierdo, otra moda en el centro, gracias a Dios la más potente, y otra moda en la extrema derecha, ¿no? Pero fijémonos, la izquierda hoy suma 37,3, el centro suma 32, menos que la izquierda, y la derecha suma 23, una diferencia de 14 puntos menos que la izquierda. Termino con tres comentarios finales. No sé cuánto tiempo me queda, Ignacio, pero si me paso, pues avísame y ya está.
Primero, como sabemos, y hay estudios reiterados sobre ello, las democracias modernas mueren desde dentro, se suicidan. No aparece un general con un caballo de pavía que entra en el Parlamento. Esos son los golpes premodernos, los que se intentó, el 23F fracasó. Y lo hacen desde dentro, al principio lentamente, y los procesos, sin embargo, luego se retroalimentan y acaban siendo muy rápidos. Y por tanto, hay que tener mucho cuidado con este proceso. Así murió la República de Weimar, así murió también la Segunda República Española. En España empieza a pasar algo parecido, solo parecido, no quiero exagerar, pero empieza a pasar algo parecido. El PSOE no ha roto con la Constitución, claramente, como no ha roto claramente, pero se sitúa claramente de medio lado y cada vez más incómodo. Y yo creo que algunas de las intervenciones que acabo de escuchar van en ese sentido. Segundo comentario final. Los pueblos o los ciudadanos adquirimos conciencia de que estamos en la pendiente de caída cuando el punto de no retorno ya lo hemos dejado atrás. Esto es lo que pone de manifiesto la historia. No somos conscientes de que ya no tiene arreglo cuando la situación ya no tiene arreglo. Esto es lo que suele. De modo que tenemos que estar muy atentos, porque podríamos estar pasando por ese punto de no retorno. Y yo creo, no me atrevo a decir que lo hemos dejado atrás, pero sí que podríamos estar caminando por ese punto de no retorno. Y tenemos por delante 3 años extremadamente preocupantes en los que se puede claramente cruzar ese punto de no retorno. Concretamente, y por poner un ejemplo, ese punto de no retorno lo sería si se autorizara un referéndum en Cataluña. Referéndum consultivo o no consultivo, es igual. Un referéndum en Cataluña que fuera autorizado sería claramente pasar ese punto de no retorno a partir del cual podríamos decir efectivamente la Constitución ha sido liquidada. Y yo creo que eso es posible. No digo que vaya a ser, ni mucho menos, pero es perfectamente posible, ¿no? Eso liquidaría la monarquía, evidentemente, liquidaría la corona y liquidaría la Constitución, ¿no? Y un tercer comentario, y con esto sí que termino, ¿no? ¿Está rota la Constitución? Bueno, yo creo que todavía no lo está. Yo creo que ha demostrado vitalidad en el pasado, lo demostró frente al golpe de Estado, lo ha demostrado frente a ETA, frente al comportamiento del emérito. El 2014, una de las bajadas fue el comportamiento del rey. Lo ha demostrado frente a la gran recesión, frente al golpe de Estado catalán en 2017, etc. Está siendo erosionada, claramente, la separación de poderes está siendo erosionada. Hay un proceso de ocupación del Estado con K, de ocupación de todas las instituciones por parte de un partido, que está dejando de ser, por lo tanto, instituciones de Estado para ser instituciones al servicio de un partido. Hay un sistemático incumplimiento de las sentencias de los tribunales, y esto es extremadamente preocupante, lo acabamos de ver también en Cataluña, quizás lo más preocupante en este momento. Sin embargo, yo creo que la pregunta clave que tenemos que hacernos para ver si estamos transitando hacia una democracia claramente iliberal es si es posible que la oposición gane las próximas elecciones. Es decir, si se están dando condiciones suficientes como para que la oposición pueda ganar. Si la respuesta es no, ya hemos pasado el punto de no retorno. Yo creo que eso no ha ocurrido de momento. Yo creo que tenemos una libertad de prensa atacada, pero que sigue siendo libertad de prensa. Creo que sigue habiendo jueces en Berlín. Creo que la justicia en España está siendo atacada por todas partes, los fiscales, etcétera, y que está haciendo, por lo demás, una defensa casi heroica del Estado de Derecho en España. Y mi sombrero, verdaderamente, saludo ante la valentía y el coraje de magistrados, jueces, fiscales y un largo etcétera. Pero aguanta y, por lo tanto, sigue habiendo una manifiesta independencia de la justicia. Y en ese sentido, yo creo que es posible que la oposición gane. Es más, es posible y es la única solución. Porque en una democracia como la nuestra, si queremos reconducir esta situación de la que estamos hablando, la única alternativa es que la oposición gane el gobierno y empiece a cambiar las políticas. No tenemos otra, de modo que nuestro principal objetivo debe ser cómo se ganan las próximas elecciones. Este es el principal objetivo. Con esto termino. Muchas gracias. Bueno. Pues muchas gracias, Emilio, y muchas gracias a los tres, porque hay materia más que de sobra para continuar la conversación. Y en primer lugar, os invito a que, si tenéis algún comentario que hacer
sobre lo que han expresado vosotros, los demás. ¿Algún matiz, algún comentario, alguna corrección, algo que añadir? No, porque yo creo que son de fondo plenamente coincidentes, ¿no? Desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista jurídico-institucional, pues hay una coincidencia en las conclusiones. Hay ciertamente una preocupación latente, porque claro, las encuestas se refieren a la sociedad globalmente, ¿no? Pero la preocupación, digamos, utilizando una terminología un poco clasista, en el mundo dirigente del país, pues hay una preocupación notable por la evolución del proceso político, al margen de que, según sea la actividad, tienen que acoplarse, como es lógico, a la realidad, ¿no? Pero yo, a cualquier sitio que voy, siempre se me traslada la preocupación por la evolución del proceso político español. Y yo entiendo que la preocupación es lógica, que si no está hoy todavía a nivel de gran electorado, si está a nivel de élites en el sentido amplio, dirigentes, de que, hombre, por emplear una expresión corriente, no estamos en el buen camino. Y claro, no estar en el buen camino significa que estamos en el mal camino. Y cuando se está en el mal camino, o se rectifica o no podemos acabar bien, ¿no? Esto es un poco lo que... Y yo creo que hay coincidencia entre el análisis sociológico, digamos, y el análisis del propio proceso histórico-político que ha ocurrido en España. Es decir, el gobierno ha roto el pacto constitucional. Lo ha roto, literalmente, ¿no? Es decir, y una política de bloques, que es la que se gesta a través de la teoría de Zapatero, una política que conduce a la formación de bloques, es una política de confrontación permanente y que hace prácticamente imposible los consensos básicos que están en nuestra Constitución y que son los que han hecho funcionar el sistema durante 45 años. Y entonces volvemos al proceso histórico. Ya termino. Sí. No, yo un comentario sobre... Bueno, yo creo que efectivamente hay un bloqueo, político, y con frecuencia compañeros míos politólogos utilizan el término bibloquismo. Yo quería criticarlo, no es un bibloquismo, es un bloqueo asimétrico. Un lado bloquea al otro y no al revés, y esto me parece fundamental. El origen de los cordones sanitarios lo podemos marcar claramente en el famoso pacto del Tinel. Yo tengo por aquí, es un pacto del 2003 absolutamente ignominioso, en que los partidos nacionalistas y socialistas catalanes deciden que no van a pactar nunca, jamás, en ninguna circunstancia, bajo ninguna coyuntura, con la derecha. A partir de ese momento. Eso no tenemos una cosa similar en la derecha, que firme en algún sitio que no va a pactar jamás con la izquierda. No, esto es singular, el pacto del Tinel. Y eso ha continuado claramente así. De modo que sí, hay muros y hay cordones sanitarios en el sentido de que la izquierda, o por ser más precisos, la alianza Frankenstein, es decir, la alianza del Partido Socialista con los comunistas, con Bildu y los etarras, con los independentistas catalanes, ese conglomerado busca mantenerse a base de construir un muro claramente que demonice y estigmatice a la derecha, extrema derecha, derecha extrema, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que, y gracias a eso se mantiene unido. Gracias a eso se mantiene unido. Por tanto, el bibloquismo es claramente asimétrico, va de un lado hacia el otro y no viceversa. De hecho, vimos perfectamente cómo en el debate televisivo, con ocasión de las últimas elecciones, Feijóo le propuso, le puso encima de la mesa a Sánchez la posibilidad de un pacto y Sánchez la rechazó. Y eso ha ocurrido en numerosas,
en numerosas ocasiones. Ese era mi primer comentario. El segundo comentario que quería hacer es sobre un tema que no sé si ha salido suficientemente enfatizado. Me refiero a que quizás uno de los problemas principales que tiene todo lo que es el funcionamiento político en España es el peso enorme de los partidos políticos, lo que se ha dado a llamar la partitocracia, otros hablan de la casta, pero es igual a partitocracia, el peso enorme de los partidos, consecuencia de todo un conjunto de elementos. En primer lugar, las listas cerradas y bloqueadas, sin duda alguna, eso es un elemento fundamental, totalmente negativo, que es preconstitucional, porque está en la ley electoral previa a la Constitución y que los partidos no se han querido poner de acuerdo nunca para reformarla, que se ve reforzado por las primarias que incorporan un principio cesarista en la organización de los partidos, porque el secretario elegido es evidentemente el líder indiscutible, es el presidente del partido, hace lo que le da la gana, que se ve a su vez reforzado por algo que estamos aceptando con toda naturalidad, y es la violación de la prohibición constitucional del mandato imperativo. Es decir, los diputados están, en teoría, obligados a votar lo que les digan en el seno del partido. Bueno, eso está prohibido por la Constitución. La Constitución prohíbe el mandato imperativo, los diputados tienen libertad para votar lo que quieran y es totalmente inconstitucional que se les pueda sancionar, pero se les sanciona, se les pone multas, porque votan de acuerdo con la conciencia, lo cual es realmente chusco. En fin, hay un informe de la Comisión de Venecia sobre lo que es el mandato o el transfugismo. El llamado transfugismo es la demonización de la obligación y del derecho que tiene un diputado a votar de acuerdo con su conciencia. ¿La consecuencia de todas estas cosas cuál es? Bueno, que el Parlamento pasa a ser controlado claramente por el Ejecutivo, de modo que el controlador pasa a ser controlado por el quien debería estar controlado. Se han invertido por completo las cosas. Y tenemos un Parlamento inutilizado. Y como el Parlamento no sirve para parlamentar, lo que sirve es para hacer marketing y hacer aspavientos y hacer cucamonas y hacer cosas variadas, pero no sirve para parlamentar, ha perdido por completo su función. A mí me parece que el tema de la partitocracia y del peso enorme de los partidos, no digamos cuando unos y otros se ponen a distribuirse los puestos políticos, un 50% para ti, 30% para los otros y el 20% y vamos a hacer lo que los italianos llaman la lotización, hacemos lotes, este es un lote, nos repartimos el Estado en lotes. Gracias. Estando en sustancialmente de acuerdo en lo que ha dicho tanto Rafael como Emilio, no me gustaría que quedara en el aire como que aquí hay solamente uno que ha polarizado. Aquí hay, recuerdo, el Consejo General del Poder Judicial. Está sin renovar porque el Partido Popular no ha querido renovarlo. Punto. Otra cosa es la reforma, que yo creo que hay que reformar el sistema, por supuesto, pero lo han dejado en stand-by. Y el Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional capital. ¿Cuántos son los magistrados que tenemos todavía sin cubrir tanto en el Tribunal Supremo como en los tribunales superiores de justicia? ¿Qué va a pasar? ¿Se puede tener 5 años a este país sin cubrir vacantes? Bueno, pues esto es algo que ha hecho el Partido Popular. Yo creo que debe estar arrepentido. Yo siempre he dicho que sería mejor, si no se ponen de acuerdo, hagamos lo que acaba de hacer el ministro Nordio en Italia. Sencillamente, en Italia tiene el mismo problema que aquí, con el Consejo. Y es que, como copiamos el modelo, el Consejo de la Magistratura, lo copiamos aquí, pues en Italia han terminado hartos, efectivamente, del abuso de lo que allí se llaman corrientes y que aquí serían nuestras asociaciones. Tan hartos han terminado en la derecha como en la izquierda, que al final, desde la legislatura pasada, recuerdo pues artículos en revistas de izquierda, lo digo para que no se piense que esto es solamente una propuesta de derechas, en revistas italianas de izquierda, pues Paolo Flores de Arcais o Michele Ainis o Cassese, pues defendiendo, diga usted, esto no puede seguir así, vayamos al sorteo entre aquellas personas que reúnan determinados requisitos de determinadas condiciones. Es lo que acaba de presentar el ministro Nordio en Italia. Yo creo que sería una buena salida para este lío en el que se ha metido el Partido Popular y nos ha metido con el tema del Consejo. No, primero por el Consejo, pero segundo también
porque le priva de autoritas para decir según qué cosas, cuando él también está fallando a poner en funcionamiento nuestra maquinaria constitucional. Por lo tanto, el Consejo, no lo olvidemos, no quede aquí. Y segundo, bueno, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, con lo que acaba de decir ahora mismo Emilio sobre los partidos. Yo creo que sí, que los partidos son el agujero negro, tal, en su funcionamiento actual, el agujero negro de nuestra democracia. Digamos, a pesar de que la Constitución dice que tiene su democracia, tiene que ser, el funcionamiento tiene que ser democrático, bueno, todos sabemos que el sistema de las primarias ha supuesto ya crear unos hiperlíderes que están por encima ya de los partidos políticos, porque dependen nada más que de los medios de comunicación y de su capacidad como comunicadores. Ya no son un primus inter pares, el líder del partido, es sencillamente el dueño. Y eso se da tanto en la izquierda, en la derecha, como en la izquierda. Tal vez en estos momentos más agudizado en la izquierda, pero se da ese proceso. Y sin una reforma en los partidos legislativa, pues esto tiene difícil problema. También aquí digo que los jueces, y estoy de acuerdo que hoy en día son uno de los pilares capitales que tenemos para mantener el orden constitucional y que cualquier ataque a la independencia judicial debe ser, desde luego, denunciado como tal, pero los jueces no han querido nunca meterse en esto, en el tema de la democracia interna del partido, ni el Tribunal Constitucional se ha querido meter. Y yo creo que además el Tribunal Constitucional, que le gusta, lógicamente, interviene en tantas cosas muchas veces, ¿por qué no ha entrado en limpiar los canales de la participación política entrando en el tema de los partidos políticos, de la democracia interna de los partidos políticos y de las estructuras democráticas? Y no ha querido entrar. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos, el tribunal, en la Corte Federal, no es como la nuestra, que tiene que mirar cuál es el contenido esencial de cada uno de los derechos. La Corte Federal, sobre todo, se fija en los procedimientos. Es decir, si se respetan los procedimientos en la toma de decisiones. Y a través de esa vía ha hecho las grandes reformas en Estados Unidos. Y por último, sí, yo creo que si esto, ¿cómo va a quedar esto? Yo creo que si en esta legislatura no se cambian las cosas, el final de esta legislatura puede ser realmente impresionante. El Congreso y el Senado enfrentado, el Tribunal Constitucional enfrentado con el Gobierno o el Gobierno con el Tribunal Constitucional, las comunidades autónomas enfrentado. Miren, esto al final puede ser el desorden del orden constitucional si esta legislatura se sigue en lo que queda de 3 años, si es que quedan 3 años, que eso habrá que verlo. Yo creo que ese es el resultado que nos espera, un desorden del orden constitucional que de difícil arreglo después. Creo que sí, Rafael quería interpelarte. Más que interpelarte es hacerte una pregunta, porque como los dos hemos sido diputados, hemos estado en el Congreso y sabemos lo que suponen los procesos políticos. En lo que yo tengo conocimiento, el procedimiento de negociación del Consejo General del Poder Judicial es que cada partido aceptaba a los candidatos del otro. Y se aceptaba que el presidente lo proponía o, digamos, lo designaba la mayoría parlamentaria, el que representaba la mayoría parlamentaria en ese momento de la negociación. Bien, ese era el procedimiento. Por tanto, era yo acepto tus candidatos, tú aceptas los míos. El problema se plantea cuando en la propuesta de una de las partes está Esquerra, está Bildu, está PNV, está Junts. Este es el problema. ¿Qué haces cuando en la candidatura que tú tienes que aceptar en el proceso de negociación están elementos de los que razonablemente se puede pensar que quieren dinamitar, quizás sea una palabra muy fuerte, pero que quieren desarticular, digamos, el sistema constitucional? Esto no significa que yo quiera justificar, ni mucho menos. Yo creo
que tendría que haberse hecho un esfuerzo por llegar a un acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial, precisamente porque es una institución constitucional. Ahora, salvada la obligación constitucional, que es la premisa mayor, yo, puesto que hemos tenido una larga vida política, me pregunto, ¿qué hacemos, qué se puede hacer cuando en la propuesta que teóricamente tú tienes que aceptar como parte negociadora están representados todos aquellos que quieren destruir el sistema? Y esto es lo que ha ocurrido. Esto es lo que ha ocurrido. En la propuesta va gente que quiere destruir el sistema. Bueno, entonces, quiero decir, yo quiero planteo el interrogante, pero nada más. Dicen los comunicadores que en cuanto entra en cuestión las siglas CGPJ, eso es un repelente de las audiencias. Sí. Entonces yo os invito a que no nos embarquemos en un debate sobre el Consejo General del Poder Judicial, que es un tema puntualmente muy importante, pero creo que tenemos un tiempo limitado. Y además va a haber novedades en los próximos días a ese respecto, ¿no? Vamos a ver, yo voy a reprimir la tentación de hacer una cuarta ponencia, que es lo que me está pasando toda la tarde, pero no te reprimas. Pero es verdad que en todas vuestras intervenciones, a lo largo de todas vuestras intervenciones, ha estado todo el rato en mi cabeza el clásico de Levitsky y Ziblatt, ¿no? Cómo mueren las democracias, que es donde explican claramente que las democracias en el siglo XXI ya no mueren de golpe. Ya no se matan desde fuera, sino que se matan desde dentro. Y segundo, que ya no mueren de golpe, sino que mueren poco a poco. Poco a poco, hasta el punto al que llegan, donde decía Emilio, en el que demuestra, en el que se ha roto el juguete y el juguete ya no tiene arreglo, ¿no? Pero ese es, digamos, el espíritu de tal. Yo os voy a centrar algunos balones para que vosotros los juguéis al hilo de lo que habéis estado diciendo. Por ejemplo, en la intervención de Rafael, él hablaba de, rememoraba la construcción del Estado de las Autonomías. Hay una especie de consenso generalizado de que el diseño territorial es el agujero negro de la Constitución. Es esa parte de la Constitución que en realidad terminó siendo un modelo inacabado, porque se mezclaron dos cuestiones originalmente distintas. Por una parte, había que resolver el problema histórico de la integración de Cataluña y el País Vasco en España. Por otra parte, había que resolver el problema general de la descentralización del Estado. Bueno, al final aquello todo se mezcló. Hubo un momento en donde ese consenso que tú has descrito en el proceso autonómico saltó por los aires, y ese momento fue el referéndum andaluz, donde fue el primer gran punto de hotel. Pero lo cierto es que seguimos teniendo un modelo territorial inacabado, que nunca termina de cerrarse, que a nadie termina de satisfacer y que resulta ser como una especie de cuadro cubista hecho de remiendos. Eso, primero, os quería preguntar a los tres si estáis de acuerdo en el diagnóstico y cómo se maneja eso ya a estas alturas de la película, ¿no? Porque en el proceso autonómico siempre ha dado la impresión de que los hechos han ido por delante de las leyes, ¿no? Bien. Yo voy a tratar de dar una respuesta muy breve. Bueno, en el proceso constituyente, en el proceso político de la transición, no todo es perfecto. Y nosotros cometimos, digamos, Unión de Centro Democrático, la propia Alianza Popular de aquel momento y el Partido Socialista y el Partido Comunista, cometimos un error. Nosotros pensamos que, dada la experiencia histórica, los nacionalismos llamados entonces periféricos o culturales, fundamentalmente Cataluña y el País Vasco, no repetirían los comportamientos que tuvieron durante la Segunda República. Lo pensamos así. Hombre, de la misma manera que nosotros hemos aprendido en nuestro proceso histórico, yo espero que los representantes básicos de esos nacionalismos, que son representativos de una parte importante de la sociedad catalana y de la sociedad vasca, también hayan aprendido del proceso histórico. Hemos creado un marco donde todos podemos jugar razonablemente a través de vías democráticas. Bueno, ahí hubo una equivocación.
Es decir, los nacionalismos, que nosotros pensábamos templados, moderados, que aceptarían el marco constitucional, en su propia evolución, no han aceptado el marco constitucional. Y se plantean hoy romper el marco constitucional. Y esa es una equivocación de principio. Probablemente muy difícil de evitar al inicio del proceso de transición. Muy difícil de evitar. Hay que ver del proceso histórico que veníamos. Es decir, oiga, vamos a tratar de asentar un sistema que permite la convivencia entre todos. Permite una convivencia libre y democrática. Y ahí nos hemos equivocado. La evolución de los nacionalismos en el País Vasco y en Cataluña es una evolución destructiva del sistema constitucional pactado en el año 1978. Y van a su destrucción. ¿Tenéis algo? Sí, no, yo sí, encantado. Vamos a ver, yo estoy muy de acuerdo, yo creo que es uno de los grandes agujeros negros del modelo político, del modelo constitucional. Yo creo que tiene dos problemas. Uno, lo ha señalado, y estoy totalmente de acuerdo con Rafael, confiábamos en la lealtad constitucional de los nacionalismos periféricos, catalán y vasco, confiábamos. Pero nos engañaron, porque ya entonces, pues Pujol y los suyos decían aquello de ahora paciencia, de más independencia, mañana independencia, ya lo estaban diciendo entonces, no nos lo decían a nosotros, pero se lo decían, es decir, ya estaban preparando este proceso. Por lo tanto, esa, digamos, confianza en la lealtad constitucional, pues se ha visto claramente quebrada. Pero eso a su vez se ha visto reforzado porque el diseño era malo y lo han aprovechado. ¿Por qué el diseño es malo? Porque en el fondo lo que hemos diseñado es un modelo con dos tipos de, digamos, autonomía. Uno que es la liebre, que va siempre corriendo buscando la independencia y cada paso que da tiene que seguir otro, y luego todo un conjunto de perros que van siguiendo a la liebre, de modo que si la liebre avanza, pues los demás tienen que avanzar igual, porque yo no voy a ser menos que, ¿cómo va a ser Andalucía menos que Cataluña? Pero ¿cómo va a ser Valencia menos que Andalucía? ¿Y cómo va a ser Murcia menos que Valencia? Y así el proceso, lo que hemos generado es una dinámica interna que camina hacia el abismo. Y eso se manifiesta en el hecho de que la dinámica política en España, hemos hablado mucho de la izquierda-derecha, yo en concreto, y poco de este, ¿no? Pero claramente camina en un sentido de confederalización y no de federalización. No estamos en una unión cada vez mayor. La política se ha territorializado, se ha comunitarizado. Los varones son los grandes sujetos también de los partidos políticos. La propia cultura se ha comunitarizado. Y de hecho no tenemos una gran conversación. Un país es una gran conversación. Es un conjunto de gente que conversa entre sí, tienen elementos de referencia comunes, etc. Bueno, se ha roto, se ha comunitarizado en no sé cuántos, digamos, unidad, burbujas, como se dice ahora, que por cierto, me gustaría saber cómo las redes sociales inciden en esa territorialización del discurso político, de las referencias políticas. De hecho, como sabemos, el Estado en Cataluña es residual. Se ha dicho, el Estado es residual. Bueno, esto es el gran problema, el Estado es residual, ¿no? Sí, yo creo que tampoco podemos olvidar que el Estado autonómico es obra ciertamente del legislador postconstitucional, pero sobre todo el Tribunal Constitucional es el que ha hecho este Estado autonómico. Son las sentencias del Tribunal Constitucional las que han ido perfilando las grandes líneas que figuraban en la Constitución, pero realmente ha sido el Tribunal Constitucional. Y también el Tribunal Constitucional es el que, cuando el gobierno de UCD intentó encauzar todo el proceso con la colaboración del Partido Socialista, con la famosa LOAPA, pues aquello fue, poco menos que un atentado a todo las autonomías, etcétera, y el Tribunal Constitucional pues llamó la atención ahí y puso. Y que yo creo que hemos vivido también una época donde los gobiernos hicieron en este campo, con una constitución tal vez insuficientemente diseñada, no han podido cerrar el proceso porque no se les ha dejado. O sea, ¿cómo se resolverá esto? Yo creo que no tiene más resolución que la reforma de la Constitución. Sí.
que no cabe... El acuerdo entre los dos partidos y dos listas, una lista de competencias. Pero eso pasa por una reforma de la Constitución. Correcto. Claro, que hablar de reforma de la Constitución ahora, entre los dos partidos que están como están, pues me parece que es una cosa que... Muy difícil, ¿no? Bueno. Pero tú fíjate, perdóname, que la Constitución tiene un instrumento que hemos llegado al acuerdo de no utilizar de manera absurda, que son las leyes de armonización, que tienen un procedimiento agravado, un procedimiento parlamentario agravado, exige mayoría absoluta, tiene naturaleza orgánica, hay que aprobar primero el interés general del proyecto de ley, etc. Tiene un procedimiento agravado. Esas leyes de armonización están pensadas precisamente porque el proceso autonómico, tal y como está enfocado en la Constitución, era un proceso no definido, sino que se iba definiendo a lo largo del tiempo a través de los estatutos de autonomía. La única vez que se intenta una ley de armonización, que es la famosa LOAPA, pues se arma un escándalo monumental y al final llegamos a un acuerdo de someterla conjuntamente al Tribunal Constitucional, para ver hasta qué punto se adaptaba o no se adaptaba a la Constitución. Pero para mí el problema de fondo, y lo reitero, nosotros teníamos confianza en que los partidos nacionalistas no se iban a comportar como se han comportado finalmente. Y desde luego no tiene más solución que ir a una reforma constitucional donde se establezca un sistema de competencias exclusivas del Estado, es decir, claramente delimitadas, y después el resto lo puedes dejar a la descentralización. Yo siempre pongo el ejemplo, como es lógico, del Estado federal. Oiga, si hay dos estados dentro de Estados Unidos que puedan ser más diferentes entre sí, California y Texas, es decir, toda su dinámica política, toda su dinámica económica son contradictorias, es decir, y sin embargo allí funciona. Rafael, perdóname que te interrumpa, pero es que nos habíamos comprometido a terminar a las 9, son menos 5 y tenemos todo el debate prácticamente sin... Una última cosa, y me callo. Sí. Vale, es que no, vamos a ver, que hablamos mucho y es razonable, digamos, del daño emergente, de todos los problemas no resueltos que aparecen, que vemos en los periódicos, pero nos olvidamos del lucro cesante. Es decir, nos olvidamos... ¿Cuál es el debate político en España? El debate político en España no habla de la productividad, no habla de los problemas de la inmigración, no habla de los problemas de la educación, no habla de los problemas de la ciencia. ¿Hablamos de qué? De los escaños que han ganado los unos o los otros, si el tribunal este va a dictar una ley o una sentencia o no. Nos pasamos la vida hablando de problemas que los políticos nos ponen encima de la mesa, pero no los que deberían resolver los políticos. Y me parece que era importante mencionarlo. Estamos desperdiciando enormes oportunidades. Este es un gran país que podría dar un gran paso adelante y lo que estamos es enfangados, literalmente, ahora sí, enfangados en fangos ficticios y en debates inútiles, en lugar de abordar los verdaderos problemas que tiene este país. Bueno, vamos a darnos una pequeña prórroga. Ya que he sacado un tema de la intervención de Rafael Arias Salgado, voy a suscitar alguna reflexión en torno a lo que ha planteado Virgilio y luego lo que ha planteado Emilio, y con eso acabaríamos el debate. Claro, la tesis central de Virgilio Zapatero, si he entendido bien, es que tenemos una ingeniería institucional que obliga a que cualquier decisión trascendental se activen mecanismos de concertación, de acuerdo y tal. En el momento en que los mecanismos de concertación o de acuerdo transversal se bloquean, el sistema se bloquea. Y la consecuencia, entiendo yo, es la parálisis del impulso reformista del país, que es exactamente a lo que se refería Emilio. Pero yo quería, al hilo de todo eso, suscitar, porque ya lo habéis dicho, has hablado de prácticas negativas, ¿no? ¿Qué papel juega en eso? Yo creo que hay una doble traición al espíritu del sistema. Uno, que es la sustitución, y eso sí que tiene que ver con lo que pasó en este país en el año 2015-2016, la sustitución del principio representativo por el principio plebiscitario. Es decir, en el momento en que los partidos hacen suyo el principio plebiscitario, y el otro es, como práctica política,
Bueno, segundo, y eso es una gran traición de la izquierda, la sustitución de lo comunitario por lo identitario. Como, quiero decir, en esta batalla cultural en la que estamos, ¿no? Y eso, sobre todo para la izquierda. Y en tercer lugar, la práctica de las coaliciones negativas. De las coaliciones negativas que se ha demostrado que sirven para habilitar investiduras, pero devienen inútiles para gobernar. Entonces, en ese sentido, Virgilio, te pregunto, bueno, has dicho que estamos en un momento constitucional. ¿Y por qué un momento constitucional y no un momento directamente destituyente? Porque un momento constitucional exigiría que hubiera un modelo alternativo. Y nadie está presentando un modelo alternativo. Es decir, hay un trabajo destituyente, pero no hay una alternativa constitucional. ¿Un momento constitucional? Se refiere únicamente al momento en el que se ponen en el debate las reglas de juego. Las reglas de juego de un determinado país. No se tiene, muchas veces no se tiene un proyecto diferente, pero sencillamente hay una crítica al actual funcionamiento o una insatisfacción del actual funcionamiento de las reglas de juego. Yo creo que en este momento no hemos llegado a la ruptura todavía constitucional, pero sí creo que estamos en ello. Estamos en ello porque si se lleva adelante el programa que se nos anunció a principio de esta legislatura, cambiando bueno, ya la ley de amnistía, si después viene el referéndum, un determinado referéndum, si después viene o junto a eso viene también la cesión de los tributos, todos los tributos de tal, si después que es un nuevo cupo en este caso de Cataluña, si viene después que se confunde se hace la nación la nacionalidad idéntico a nación. Y la Constitución lo tiene muy, muy claro, que nación no hay nada más que una, que es la que detenta la soberanía. Si se hace todo esto, pues el final lo que digo es que no hace falta cambiar la Constitución. O sea, la hemos cambiado. En la práctica la hemos cambiado. Y además ya no nos sirve ya la Constitución, porque la Constitución es fundamentalmente límites, es un marco en el que se hace el juego. Pues si todo eso lo hacemos por la vía de hechos consumados, y un tribunal constitucional eventualmente lo acepta y lo asume, pues sencillamente esta es otra constitución. Se ha mutado ilegítimamente la constitución, entre otras cosas, porque no hemos dicho ni pío los ciudadanos. Se nos ha tenido mudos ante decisiones tan trascendentales como las que están. Esa es la situación en la que yo creo. Y luego, respecto a la intervención de Emilio, claro, él ya lo ha dicho, ¿no? Estamos en un modelo de polarización que se fabrica de abajo, de arriba abajo. Es decir, no es una sociedad polarizada que a su vez transmite la polarización hacia arriba, como podía ser la España de los años 30, por ejemplo, ¿no? Sino que es una polarización. O Estados Unidos. Claro, yo a veces la he llamado de laboratorio. Se fabrica en un laboratorio político y se inocula en la sociedad. Ahora bien, yo te quería. Ya para terminar, señalar dos aspectos para que los desarrollemos en unos minutos. Primero, la tribalización de la política. La tribalización de la política, curiosamente, cuando los grandes desafíos de nuestro tiempo, que indudablemente todos estaremos de acuerdo, que son el cambio climático, el invierno demográfico y las migraciones masivas, más la construcción de un nuevo sistema productivo, demanda, inexorablemente, soluciones globales. Y, sin embargo, hay, no solo en España, sino en todo el mundo, una vuelta a la tribu, ¿no? A las tribus cerradas. Y, curiosamente, las redes sociales tal. Y, en segundo lugar, hemos hablado todo el rato de la calidad de la política. Y yo quiero introducir como pregunta final el tema de la calidad de los políticos. Es decir, hemos asistido en las dos últimas décadas a algo parecido a un darwinismo invertido o a una selección regresiva, a una selección regresiva de la especie. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que el sociólogo tiene más capacidad de respuesta a esa pregunta, ¿no? Respecto a lo segundo, es evidente que los procesos de reclutamiento de la clase política están fallando en todo Occidente, no solamente en España, están fallando en todas partes. En general,
que buena medida es consecuencia de que no hay incentivos, porque la gente no se dedica a aquello que no tiene incentivos o que tiene más incentivos negativos que positivos. En este momento la dedicación a la política no tiene incentivos materiales, es evidente que en términos retributivos cualquier ejecutivo medio de una empresa media va a ganar 4 veces o 5 veces más que el más bien pagado funcionario público, por lo tanto no hay incentivos para dedicarse a lo público, pero incentivos materiales, pero tampoco incentivos honoríficos. Hace 20 o 30 o 40 años, pues ser ministro o incluso director general era algo. Hoy realmente no sabemos ni quiénes son los ministros y no nos interesan, porque la calidad y el nivel medio ha descendido notablemente. Hagamos un ejercicio que se puede, todo esto se puede cuantificar. Coge el primer gobierno de Felipe González, por ejemplo, el primer gobierno de Felipe González examina la cualificación de los ministros, cuántos eran doctores, dónde habían estudiado, etcétera, etcétera, y coge el gobierno actual y hace una comparación y es demoledor, es absolutamente demoledor. ¿Para qué dedicarse a la política? Entonces ahí hay un problema serio de incentivos, tanto materiales como simbólicos. Y fíjate, yo creo que son más importantes al final los simbólicos que los materiales. El reconocimiento, el prestigio, la fama, el honor, eso es un... Bueno, toda la ciencia está montada sobre ese tipo de reconocimiento, el mundo académico está montado sobre ese tipo de reconocimiento. O sea, es un incentivo mucho más poderoso que el económico. ¿Querías añadir algo? No, únicamente que... bueno, siempre han fallado los procesos de selección de los políticos en la vida española, y eso es como consecuencia de la propia organización de los partidos políticos, ¿no? Es decir, en España yo siempre digo, y ya lo pongo también un poco entre paréntesis, que hay un regimiento para ser ministro, pero para hacer la política cotidiana, día a día y dura, hay muy poca gente de alto nivel que quiera prestarse, e influye mucho en esto el nivel de crítica que se hace en los medios de comunicación. Porque es una crítica muy personalizada. No es tanto una crítica de posiciones o de actitudes, es una crítica muy dura, muy difícil de aguantar, ante la propia familia, ante los propios compañeros. Es una forma de crítica muy personalizada. Va muy dirigida contra la persona y sus actitudes, y no contra sus posiciones políticas o sus posiciones ideológicas. Predomina una crítica muy dura que afecta y que mucha gente pues no está dispuesta a padecer, más que en última instancia para alcanzar el rango de ministro, que es, digamos, el último nivel de atracción que le queda hoy a la política española. Mi síntesis sería: delendus es murus. Hay que acabar con el muro. Bueno, sí, bueno, yo lo conectaría, y es una opinión muy personal, lo conectaría con lo que decía antes de la implantación del principio de plebiscitario, sí. Y tal, porque si hay algo que toda la ciencia política está de acuerdo, es que cuando tú depositas el 100% de la legitimidad de origen en una sola persona, esa persona inexorablemente terminará ejerciendo el 100% del poder, que es lo que estamos viendo. Y bueno, con esto, pues muchas gracias. Si nos hemos retrasado un poco, le echan ustedes la culpa al moderador. Muchas gracias.